Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a esta cita de amor que tenemos con el amado todos los días a las 3 de la tarde para rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy es viernes, viernes 3 de julio. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de Santo Tomás Apóstol. Y yo quiero ofrecer, mis hermanos, esta coronilla por todos aquellos que se dedican a la evangelización, mis hermanos, pero también por todos aquellos que tienen problemas de fe. Le pido al Señor que Él fortalezca y les dé el don de la fe. Quiero unir a esta intención, la intención, mis hermanos, de todos los enfermos, de todos los oprimidos, de los hermanos que nos han escrito pidiendo oración a través de las redes sociales y también por nuestros padrinos y nuestras madrinas. Le pido encarecidamente al Señor siempre mis oraciones que los bendiga y les devuelva al ciento por uno en toda clase de bendiciones celestiales, materiales, espirituales, hasta que sobre y abunde para que tengan y puedan ayudar a toda clase de buena obra. Que Dios les bendiga sus vidas, sus economías y sus familias. Ahora mis hermanos, con estas intenciones y con las intenciones de nuestro corazón, yo los invito a que recemos juntos esta santa coronilla. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramental. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera quien te amara tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados, diciendo: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiaste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida e insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De Tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del en mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del en mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo, en mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo, fuerte, Santo, Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oremos, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa. Y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en estos momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en sí mismos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Letanías a la misericordia divina. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre celestial, Dios Hijo, redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. santísima Trinidad que eres un solo Dios, Ten piedad de nosotros. se responde en ti confío. Jesús Rey de Misericordia, en ti confío. Jesús Rey de Misericordia que has redimido al mundo. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia porque en todas las cosas fueron creadas. Jesús Rey de misericordia que nos has santificado. En ti confío. Jesús Rey de misericordia que nos revelaste los misterios de la Santísima Trinidad. En ti confío. Jesús Rey de misericordia que nos manifestaste la omnipotencia divina. En ti confío. Jesús Rey de misericordia que te manifiestas en la creación. En ti confío. Jesús Rey de misericordia que nos formaste de la nada. Jesús Rey de Misericordia que abrazas todo el universo. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia que nos das la vida eterna. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia que nos protege del castigo merecido. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia que nos libra de la miseria del pecado. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia que nos concede la justificación en el Verbo encarnado. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que brota de tu santísimo corazón. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos diste a la Santísima Virgen como Madre de Misericordia. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte. Jesús Rey de misericordia, por medio de la cual ayudas a todos en todas partes y siempre. En ti confío. Jesús Rey de misericordia, con la cual nos has prevenido con tus gracias. En ti confío. Jesús Rey de misericordia, la que nos has manifestado revelándonos los misterios divinos. En ti confío. Jesús Rey de misericordia, la que manifestaste instituyendo a tu santa Iglesia. Jesús Rey de Misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tus gracias. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia, la que nos has obsequiado con los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia, la que nos has obsequiado con la Santísima Eucaristía y el sacerdocio. Jesús Rey de Misericordia, que nos has llamado a nuestra santa fe. Jesús sí, Rey de Misericordia, que la manifiestas por la conversión de los pecadores. Jesús sí, Rey de Misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles. Jesús sí, Rey de Misericordia, que la revelas por la santificación de los justos. Jesús, Rey de Misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que brota de tus santas llagas. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que brota de tu santísimo corazón. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el consuelo de los enfermos y afligidos. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el único consuelo de los corazones afligidos. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que das esperanzas a las almas que se hallan en desesperación. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que acompañas a todos los hombres siempre y en todas partes. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos colmas con el torrente de tus gracias. Jesús Rey de Misericordia, que eres el refugio de los moribundos. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia, que eres la corona de todos los santos. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia que eres la fuente inagotable de los milagros. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia, que eres la salvación del mundo entero. En ti confío. Jesús Rey de Misericordia. En ti confío. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras, por eso cantaré las misericordias de Dios ahora y para siempre. Ave María purísima, sin pecado concedida a María Santísima. El Señor dijo a Santa María Faustina: "Alienta a las personas a decir la coronilla que te he dado. Quien la recite recibirá gran misericordia a la hora de la muerte." Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aun si el pecador más empedernido hubiera recitado esta coronilla al menos una vez en la vida, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi misericordia. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría y bondad infinita, protégenos a nosotros pobres pecadores de todos los males y en especial de aquellos del Espíritu. Ten piedad, Padre, de misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos para que tu misericordia baje sobre nosotros y sobre todo creyente como lo esperamos de ti. Oración al Señor de la Misericordia. De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad. De esa soledad dulce y divina, que alegra tu presencia celestial, donde el alma tan solo con mirarte te dice lo que quiere sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen, mírame con ojos de piedad. Soy el mismo de siempre dueño mío, un abismo infinito de maldad. Soy un triste pecador siempre caído, que llora desconsolado su orfandad. Y gime bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarse en la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies lleguen a besar. Déjame que los riegue con mi llanto y sacie en ellos mi ardoroso afán. ¡Oh, qué bien se está aquí, mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva que brota de tu pecho sin cesar! ¿Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura en un éxtasis dulcísimo de paz? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. Ahora mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que adoremos a nuestro Señor y le pidamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores que sane nuestras heridas. Que el Señor sea el que ponga su mano sanadora sobre nuestro cuerpo, nos dé el don de la salud y nos dé el don de la liberación. Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser espíritu de dios llena Mi lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser, Espíritu de Dios, sana mi vida, sana Saname, Sana saname, con tu presencia, saname, saname, con tu poder, saname, saname, con tu amor. Sáname, sáname, con tu presencia sáname, sáname, con tu poder sáname, sáname, con tu amor. Bendito Dios, viene y guía nuestra vida y guía esta oración, bendito Rey. Queremos orar en este momento por nuestros antepasados y entregártelo, Señor, a ti, Dios vivo y verdadero. Padre eterno, nos reunimos como una comunidad de fe y una familia de oración para darte alabanza, adoración y gracias por todas las cosas. Oramos por todos los miembros muertos ya de las familias que están representadas aquí por todos los que murieron al nacer o nacieron muertos, por los que murieron por embarazo malogrado o por aborto provocado y nunca fueron entregados a Dios, por aquellos que murieron a una muerte temprana. Oramos por los miembros de la familia que murieron brutal o violentamente, perdidos en guerras o muertos de enfermedades extrañas y misteriosas, de grandes miedos. Actos de cobardía, muerte repentina, juegos misteriosos, y por todos los que fueron rechazados por la familia, perdidos, adoptados o abandonados. Oramos por todos los miembros de las familias representadas aquí que fueron adictos a las drogas, al alcohol, a juegos de azar, compulsiones de cualquier clase, lujuria, engaños adictos a comprar, o por todos los miembros con ataduras al mundo, al dinero, al prestigio, poder y control sobre las personas y las cosas. Oramos por todos aquellos por los que nunca se oró, por los que fueron enterrados sin funeral apropiado. Oramos por aquellos que murieron por su propia mano y aquellos que fueron asesinos o cómplices de asesinato. Oramos por aquellos que murieron por sofocación o fueron abandonados, que sufrían de grandes miedos, inestabilidad emocional, de locura, de enfermedades inexplicables y otras cosas conocidas solamente por Dios. Pedimos ser liberados de toda atadura que venga del lo oculto, bajo cualquier forma practicada por miembros de nuestra familia en el pasado o en el presente que afectan a miembros vivos de las mismas en cualquier forma negativa, enfermedad o malestar físico o emocional, adicción de cualquier tipo, tormenta espiritual o de confusión. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo y expulso de todos los miembros vivos de estas familias las fuerzas oscuras que atan con tormento espiritual y emocional, las ansiedades, tensiones y estrés. Violencia, prejuicio, error, devaluación, odio de sí mismo, venganza, arrogancia y orgullo engañoso en todas tus formas. Pedimos liberación de miedos de toda clase: miedo de ser descubierto, miedo a fantasmas, miedo a elementos de la naturaleza, miedo a las alturas, a los truenos, al viento, al agua, a los rayos, al fuego. A lugares cerrados, pesadillas, miedo a ser rechazado, miedo a la intimidad, miedo al éxito, miedo al hombre o a la mujer, miedo a oscuridad y a todas clases de miedos espirituales, emocionales o físicos de cualquier fuente. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo y expulso a todas las fuerzas oscuras y de ataduras a la superstición, a la calumnia a las mentiras destructivas y falsedades, decepciones de todas sus formas y atentados contra la reputación de otros, a la lujuria, a la homosexualidad, al lesbianismo, al incesto, a perversiones de toda clase. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo y expulso toda conducta compulsiva y destructiva, actitud maníaca, depresiones, negación. Y juegos engañosos, abandono, furia, ira excesiva, culpabilidad, venganza, ansiedades que autodestruyen, aptitudes y atentados. En el nombre de Cristo Jesús, rechazo y expulso las puertas oscuras y ataduras de caos, de rebelión, de arrogancia, de alucinaciones, sonambulismo, adicciones, adivinación en todas sus formas, brujerías, satanismos necromancias, santerías, misas negras y ocultismo en todas sus formas. En el nombre de Cristo Jesús, rechazo y expulso cualquier forma de engaño, destrucción, desesperación, traición, frustración descontrolada, amargura, juramento falso, represión, proyecciones en todas sus formas, control, engaño, rechazo de sí mismo culpabilidad falsa y perversión en todas sus formas. En el nombre de Cristo Jesús, rechazo y expulso las fuerzas oscuras y ataduras de orgullo, negación, fantasía, duda, engaño, represión, desesperanza, miedo a la perdición, infidelidad, abuso de cualquier clase, verbal, sexual, mental. Físico o espiritual, en el nombre de Jesucristo rechazo y expulso a todos los ídolos y dioses falsos que hayan construido. Sello con la sangre de nuestro Señor Jesucristo todo el mal que hay en mí. Rompo en el nombre de Cristo Jesús toda atadura que me impida ser feliz. En el nombre de Cristo Jesús rompo y rechazo todas las maldiciones de cualquier tipo que han sido echadas sobre los miembros de esta familia y sobre todos los antepasados de las mismas por el poder de la palabra y la espada del espíritu santo corto y expulso todos los espíritus e influencias negativas de los antepasados de cualquier fuente genética espiritual o física que esté afectando a los miembros vivos de las familias donde quiera que residan en el nombre de cristo jesús y en el nombre de todas estas almas heridas o perdidas pido perdón para aquellos que murieron sin perdonar o sin ser perdonados para ellos pido la liberación de la presente oscuridad y, confesión, y confusión y caos como una familia elevamos a dios a nuestros antepasados que nunca fueron bautizados por cualquier motivo o razón le pedimos al señor que los acepte a través del bautismo de deseo de dentro de la familia de la iglesia con derecho al cielo. Asignamos a cada uno de ellos el nombre de miembros vivos de la familia que estuvieron a su alrededor a la hora de la muerte, o de Jesús, José y María. Mandamos a los santos ángeles en el nombre de Cristo Jesús a llevar a estas almas al paraíso para que pertenezcan para siempre en la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, en los ángeles y en los santos y desde este momento y en adelante se conviertan en intercesores de los miembros vivos de las familias representadas aquí hoy. Reclamo la preciosa sangre de Cristo Jesús sobre todo los miembros de estas familias, para que estos sean protegidos de todo daño, herida, accidente, enfermedad y trampas del demonio. También le pido a los santos ángeles ser ahora y siempre los centinelas de protección para todos los miembros de las familias representadas aquí. Pido también a los ángeles que protejan sus posesiones de todo daño y fuerza destructora. Hacemos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo amor compasivo sana todas las heridas a través del perdón, de la misericordia y de la oración. Y todo esto lo hacemos en el nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautizame Señor con tu espíritu Bautizame Bautizame Señor y décame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y décame sentir El fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor. Y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera, quien te amara tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor. Y mi consuelo, mi Jesús sacramentado. Mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibimos la bendición con Jesús sacramental. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea, el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos Señor sacerdotes santos. Danos Señor sacerdotes santos. Danos Señor religiosas y religiosos santos. Danos, Señor, familias santas. Danos, Señor, familias santas. Y danos, Señor, laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Y danos, Señor, laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Detente enemigo. Porque el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Del COVID-19. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos. A Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra bendecida al Señor, honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti. Dios del amor. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de esta santa coronilla, rezada por todos y cada uno de ustedes, por las intenciones de su corazón, pidiéndole al Señor que las haga una realidad. Hoy es viernes, mis hermanos, viernes 3 de julio. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de Santo Tomás Apóstol. Nos dice a nosotros el Evangelio de San Juan que a Tomás le decían el gemelo o el mellizo. ¿Y por qué un gemelo o un mellizo? Porque tiene otro hermano que es igual a él. ¿Y en dónde está ese otro hermano igual a él? Ese otro hermano igual a él es usted, o, so, o soy yo. ¿Y cuáles son las particularidades de nuestro hermano Tomás? Vamos a verlas. Para mí, mis hermanos, y perdónenme en esta interpretación, yo creo que Tomás tenía problemas de fe. En la historia de la Iglesia se han presentado personas que son santas y que han tenido esos problemas. Hablemos de San Anselmo de Canterbury o hablemos de la Madre Teresa de Calcuta, entre otras personas que han superado, mis hermanos, esos problemas y se han entregado tanto a nuestro Señor Jesucristo, hoy en día lo reconocemos como santos. Qué interesante esto. Nuestro Señor Jesucristo cuando se estaba despidiendo de sus apóstoles en la última cena, nos lo cuenta nosotros el capítulo 14, versículo 5 del Evangelio de San Juan. Recibe una pregunta por parte de Santo Tomás y le dice, Señor, no conocemos el camino, ¿a dónde iremos? Y entonces el Señor le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si quieres ir hasta donde yo te estoy diciendo, a la casa del Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por mí. Lo está llamando a un conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis hermanos, después de la resurrección de nuestro Señor, el Señor se presenta delante de sus apóstoles. Nos lo dice a nosotros, mis hermanos, el capítulo número 20, versículo 18 en adelante del Evangelio de San Juan. El Señor se presenta, le dice: La paz sea a ustedes. Estaba la casa con las puertas cerradas por medio de los judíos, se presenta al Señor, les da la paz y entonces se alegran de ver al Señor Jesús, el Señor les da el poder de perdonar los pecados en la tierra, el Señor instituye el sacramento de la reconciliación. Pero en ese momento no estaba el apóstol Tomás. Entonces sus hermanos, los discípulos, le decían, hemos visto al Señor y él dice algo terrible, no veo. No creo. Hasta no ver, no creer, dicen algunos. Si no veo las llagas en sus manos, si meto mi dedo en sus llagas, si no veo las llagas en su costado y meto mi mano en su costado, no creeré. A los ocho días después, es decir, el siguiente domingo, el primer día de la semana, Estando otra vez la casa con las puertas cerradas y ellos ahí, por miedo de los judíos, vuelve y se presenta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dice la paz a ustedes, y de una llama a Tomás a cuentas. Ven para acá. Le dice: Mira mis manos, mete tu dedo, mira mi costado, mete tu mano. Y le dice algo impresionante: No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué estaba haciendo Tomás? Siendo incrédulo. No creía en el resucitado, no creía en nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado y glorioso. No seas incrédulo. Y hoy el Señor nos lo pide a nosotros, como hermanos de Tomás. No seas incrédulo sino creyente. Ah, yo no creo. No seas incrédulo sino creyente, nos está diciendo nuestro Señor. Y entonces cuando Tomás ve a nuestro Señor y el Señor cumple con su petición, porque vea qué interesante esto. El Señor cumple la petición de Tomás. Si no veo la llaga en sus manos y meto mi dedo. Si no veo la llaga en su costado y meto mi mano, no creeré. Aquí está mi mano. Aquí está mi costado. Le dice el Señor. Cumple con la petición de este hombre. Y entonces, inmediatamente, Tomás cae de rodillas y dice una profesión de fe que la repetimos nosotros en la Eucaristía. Dice: Señor mío y Dios mío. Reconoce a Jesús como Señor y como Dios. Y esto es importante. Y esta profesión de fe en muchas partes del mundo se repite en la Eucaristía. Es una costumbre que inicia en España, pero que se ha extendido a muchas partes del mundo. A mí personalmente me encanta cuando el sacerdote hace la elevación del pan o del cáliz, el pueblo de rodillas dice, Jesús mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, reconocer a Jesús. Como Señor y como Dios. Es renunciar a todo aquello que no le da gloria a Dios y aceptarlo a Él en nuestro corazón como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro único Salvador. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, hagámosle caso a Jesús. Aprendamos de Él que nos dice: no sean incrédulos, sino creyentes. Hoy aprendamos de Tomás, que abandona esa incertidumbre, abandona esa duda, abandona esa falta de fe y hace un reconocimiento. Del Señorío y de la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy yo los invito a que reconozcamos a Dios como nuestro Dios y Salvador a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa. Pidámosle a ella que nunca dudó, pidámosle a ella que es mujer de fe, pidámosle a ella que es la realización plena de la fe, pidámosle a nuestra Madre Santa que ruegue y que interceda por nosotros, mis hermanos, para que nosotros nunca dudemos de su Hijo Jesús sino al contrario, le entreguemos nuestra vida y que estemos siempre a su lado, amándolo, sirviéndolo y dándolo a conocer. Que la Madre Santa, que la Madre de Dios, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, antes de terminar, antes de irme, les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial, www.padrebernardomoncada. Te recuerdo, suscríbanse a mi canal de YouTube y a las redes sociales como Padre Bernardo Moncada y la campaña Un Dólar para la Evangelización. Queremos crear un canal de Evangelización transmitido por YouTube y necesitamos que ustedes se unan con nosotros y nos donen, nos regalen una vez en su vida, un dólar, mis hermanos, para poder llevar este proyecto a una plena realización. Ya casi lo tenemos, mis hermanos, pero todavía falta dar algunos pasos. Y después de que lo tengamos... Toca sostenerlo, toca seguir mis hermanos creando programas de evangelización, oración, para que los pueblos crean en Jesús y tengan vida. Mis hermanos, yo les quiero pedir, por favor, recen por mí. En este momento no puedo transmitir ni mis Eucaristías, ni dar la bendición con el Santísimo a través de la Internet. Por eso quiero bendecirlos, mis hermanos, con esta bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mis hermanos, si Dios lo permite, nos vemos a las 7 de la noche para que recemos juntos el Santo Rosario. Recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.